Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal de los Suseritos y vamos a aprender a hacer. En el instituto, la Carmen, sí, Carmen, quiere sacar un informe para hacerlo del día de la paz de cada clase, ¿vale? Claro. La Carmen, Dios mío, ¿qué cosa? Cuando me escuchen me pone un parte, pero da igual. Vale, da igual. Tarjeta amarilla. Seguro. La Carmen de España no le vale una lista de todos los alumnos, le vale la lista de los alumnos por clase, ¿vale? Entonces voy a hacer un informe, crear, a ver, paso por paso, ¿eh? Crear, ¿os quedáis con el cuento o no? Crear. Oscar, aquí. Asistente para informe, aquí. ¿De qué tabla tengo que coger los datos? Voy a cogerlo de la tabla general, de la tabla que tiene todos los datos. ¿Y qué cojo? El nombre, el apellido, el nombre. ¿Me interesa algo más o no? ¿Qué más me interesa? Curso. Hay gente que no me está mirando. ¿El curso? Claro. Si lo quiero agrupar por curso. Y ya está. Siguiente. Y ahora esto es el fundamental. Nivel de agrupamiento, solo por curso. ¿Vale? Siguiente. Y ya lo demás lo pongáis como, si queréis, hombre, ordenarlo y que ordenarlo, si no, está feo. Y aquí ponéis lo que queráis. En paso, bloque, esquema, el que más coraje os dé. Yo lo voy a poner en esquema por verlo. Vertical, siguiente, aquí le ponéis. Informe. Informe, alumnos por clase. Moi, ¿me estás mirando o no? Finalizar. ¿Veis la idea, no? Me sale aquí. Ciclo formativo de grado medio 1. Tengo todos estos alumnos ordenados. Luego en derecho tengo a Mariano nada más. Y luego en FPB2 tengo a... Mariano quería ser político y lo consiguió. ¿A quién tengo ahí? ¿Vale? Me salen los de este grupo. Imaginaros lo que me costaría a partir de la lista de alumnos hacer esto a mano. Con 20 alumnos te cuesta, imagínate con 600. Entonces tú solo vas metiendo los datos y ya el programa te los genera. No tienes que darle tú, ni pensar. Venga, esta, hacerla y luego...